pues deberían haber tomado las llaves de su casa y haber salido cerrando la puerta, acudiendo al portal, indicando de qué vivienda pertenecen ellos, dónde se ha podido iniciar el incendio, facilitarnos datos de cómo llegar a la planta afectada, si hay vecinos dentro, si se han dejado la comida en el fuego o ha sido porque se estaba quemando un colchón. Todos esos datos a nosotros nos aportan mucha información que facilitan el poder optimizar los recursos y atacar el incendio y que los daños sean los menores posibles tanto para la vivienda afectada como para el resto del edificio. El resto de vecinos lo primero que tienen que hacer es mantener la calma. Mantener la calma y no abandonar la vivienda a no ser que nosotros se lo digamos. Porque si abren la puerta y está la escalera llena de humo, el humo se va a meter en sus casas y cuando antes teníamos una vivienda solamente incendiada, pues ahora vamos a poder tener una vivienda incendiada y dos llenas de humos, con lo que se complica en exceso la intervención. Y al final son prácticas que puede hacer la gente poniendo toallas en el suelo, cerrando puertas, cerrando ventanas, no saliendo a la calle. Pueden contactar con nosotros por teléfono y decirnos: estoy en casa, estoy asustada, tengo miedo, ¿qué hago? Bomberos y el 112 dan recomendaciones: cerrar puertas, ventanas, poner toallas, no utilizar los ascensores.